tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este día especial, día de celebración, día en el que por lo menos acá en Monterrey quisiéramos un poquito más del sol que seguía a Reyes para calentarnos después de una helada tremenda que hemos tenido estos días. Pero estamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, celebrando este día los 22 años de la existencia de la Cátedra Alfonso Reyes. Esta cátedra que, como ustedes saben, fue fundada para honrar el espíritu inquieto, plural, abierto, profundamente humanista de don Alfonso Reyes. Y para hacerlo, pues hemos convocado a un grupo de reyistas de prestigio nacional e internacional, con los que nos sentimos muy, muy contentos de recibirlos en esta ocasión. Nos acompaña Javier García Diego, nos acompaña Liliana Weinberg, nuestra muy querida Coral Aguirre, y nos acompaña también Maricruz Castro, que es profesora del Tecnológico de Monterrey, profesora investigadora y una también apasionada de Alfonso Reyes, quien es quien muy amablemente ha accedido a moderar esta mesa. Así es que con mucho gusto le cedo la palabra a Maricruz para que a su vez organice la mesa y le ceda la palabra. Estamos ansiosos de escuchar a nuestros invitados de hoy y de celebrar de esta manera estos 22 años de la Cátedra Alfonso Reyes. Adelante, Maricruz. Buenas tardes. Como bien decías, Ana Laura, la comunidad del Tecnológico de Monterrey se siente orgullosa de celebrar hoy el 22 aniversario de la Cátedra Alfonso Reyes, cuyo compromiso es contribuir al fortalecimiento de las humanidades. Por eso, desde su surgimiento, se invocó a la figura de Alfonso Reyes. Autor central para el pensamiento latinoamericano, su pluma fue prolífica, elegante, interesada por los campos del saber más diversos, pero a mí me impresiona que en ningún momento dejó de ser una pluma cordial. Cordialmente suyo, firmaba. Y este adjetivo, que con frecuencia en sus epístolas convertía en adverbio, sigue erigiéndose en una invitación a la lectura y al diálogo. Y como bien decías, hoy contamos con tres invitados expertos, imprescindibles para el estudio especializado sobre Alfonso Reyes, y que como él transforman la materia erudita en amable conversación. Están con nosotros nuestros tres especialistas a quienes doy la más cordial de las bienvenidas y establezco de esta manera el inicio de un diálogo que espero que sea tan fructífero como interesante para quienes nos están escuchando en vivo y seguramente nos escucharán posteriormente. En esta transmisión, nuestros invitados desarrollarán el tema de su elección. Coral Aguirre hablará sobre el humanismo en Alfonso Reyes, Liliana Weinberg sobre los apuntes para la inteligencia americana y cerraremos con Javier García Diego, quien se referirá a la oración del 9 de febrero. En aproximadamente de 15 a 20 minutos desarrollarán su tema y luego tendremos un breve lapso para la conversación. Así que sin más preámbulo, en esta mesa que gentilmente Liliana Weinberg sugería que la llamáramos hacia Reyes, humano, demasiado humano. Comenzaremos con la intervención de Coral Aguirre, quien, como nuestros otros dos invitados, tal vez no necesita presentación, pero de todas maneras, nada más quiero señalar que es ensayista, cuentista, narrador y dramaturga. Es directora de la Escuela de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundadora y directora de la revista Levadura y coordinadora del Centro de Escritores del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Muchas gracias, Coral, por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno. Muchas gracias por la invitación, porque celebrar junto con todos ustedes los 22 años de la Cátedra Alfonso Reyes es todo un honor, ¿no? Es como una memoria que tenemos entre todos desde sus comienzos. Bueno, agradezco la invitación y celebro pues este aniversario, esta convocatoria que nos reúne hoy.
Mi tema, el humanismo en Reyes, comienza con una pregunta torpe, surgida inmediatamente después que se me invitó a hablar sobre el humanismo de Reyes. Y dice, ¿para qué sirve el humanismo? Es la primera pregunta que me acucia al pensar en el humanismo en los días que corren. Salto entonces por encima del tiempo. Dejo de lado las consabidas respuestas sobre qué es el humanismo y sus derivados, poshumanismo, etcétera, etcétera, e imperiosamente quiero ver su impronta cierta en los hombres y mujeres que nos decimos humanistas. Porque si humanista presupone todo lo que tiene que ver con la largueza del espíritu, el cuidado del otro, la curiosidad por conocer más para ser mejor, no necesito otra cosa para ir en busca de la prueba de su presencia en Alfonso Reyes. Eso es lo que importa. Esto que somos, esos que fueron, educados con los fundamentos que vienen de nuestros primeros poetas y filósofos, habiendo crecido en conocimiento sensible, en curiosidad sistemática, en asombro por cada obra realizada a lo largo de los siglos, cuyo paradigma quizá proviene de aquel renacimiento que redescubrió al hombre como la medida de todas las cosas, y se encarna, según mi parecer, en el David de Miguel Ángel. Ese David que, como digo siempre, si lo familiarizáramos desde pequeñas, desde pequeños, seríamos mejores personas. Prueba inefable que solo la estética nos conduce por el camino de la sabiduría y de la ética. ¿Puede uno ser sabio sin ser ético, o bien ser ético no significa ser sabio? Detrás de ello se perfila Alfonso Reyes, quien junto a su grupo, el Ateneo de la Juventud, me da la primera prueba del humanismo en actos. Corren los años revolucionarios. Pareciera que México se cubre de bravura y sangre. El empuje para derrumbar el orden y la ley impuestos verticalmente exigen su demolición. Y ello se planta también en el corazón de una pléyade de jóvenes que, como aquellos que se sublevaron, exigen la revolución política. No la de la guerra, sino la del espíritu. Lo cual significa que la revolución popular y agraria ejerció una poderosa influencia sobre la población joven que estaba formándose en las premisas democráticas. Su epígono es sin duda el Ateneo, y sus actos prueban la materialidad de sus ideales humanísticos. Estos jóvenes, como Reyes, Vasconcelos, Ureña, Caso, impregnados por el espíritu renovador de su tiempo, toman la decisión de plantear la educación como centro o nudo de todo ascenso del pueblo hacia un destino de justicia y libertad. Pero ¿quiénes son ellos para emprender semejante misión? ¿Con qué herramienta cuentan? ¿Con las de las letras, la filosofía, la historia universal? ¿Cuentan con Grecia? ¿Cuentan con la cultura clásica? Alfonso Reyes y sus camaradas se obstinarán en ello. De humanistas, por deslizamiento, pasarán a devenir en América Latina el primer grupo de intelectuales en términos modernos del siglo. ¿Acaso metáfora del paso de la Universidad Nacional a esa otra que pergeñaron los ateneístas y que fue sin duda una pasión particular en Reyes, la Universidad Popular Mexicana? Su objetivo, que el pueblo, esto es, las clases más desposeídas, tuvieran acceso a la educación del mismo modo que los que, por su clase y posibilidades económicas, podían acceder a la otra universidad. Esa misma que ellos habían impulsado, pero que no resultaba suficiente en los días en que todo debía reverse, darse vuelta y gratificar a las grandes capas de olvidados del antiguo régimen. Lo que vino después en proyectos y dificultades no concierne ya al acto mismo de la acción humanística por excelencia, que significa compartir los bienes espirituales y manifestar por medio de ese acto
que somos iguales en derechos y obligaciones con el Estado, en nuestras comunidades y entre todos los hombres y las mujeres del mundo. Terminado el primer momento del humanismo de nuestro autor, se me revela el segundo, donde toda su íntima humanidad está en peligro. Me refiero a los hechos trágicos que culminan con el asesinato de su padre y que inauguran además su condición de autoexiliado. En su oración del 9 de febrero, confiesa de manera ya no renacentista, sino tenida del que en la cruz perdonó a sus victimarios. Cito: "También supe y quise elegir el camino de mi libertad, descuajando de mi corazón cualquier impulso de rencor o venganza, por legítimo que pareciera, antes de consentir en esclavizarme a la baja vendetta. Lo ignoré todo, huí de los que se decían testigos presenciales e impuse silencio a los que querían pronunciar delante de mí el nombre del que hizo fuego". Termina la cita. Otro acto que solo el humanismo más acendrado puede conceder. Para concluir con esta breve odisea, me surge de inmediato un extraordinario tercer momento: su deslumbrante ejercicio como representante de México en su oficio diplomático. Su aprendizaje es largo y comienza en España, alrededor de 1920, cuando ante la incipiente democracia en retirada asume el poder Primo de Rivera. Y luego un corto periodo en Francia, donde asiste a sí mismo a una radicalización entre socialistas y conservadores con clara inclinación hacia una extrema derecha. Llegado a Argentina, también le tocan en aquel país situaciones de riesgo democrático, como el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. La prepotencia de tales actos seguramente templa su ánimo y sensibiliza su patos por la equidad, la paz, la justicia, la igualdad. Enviado a Brasil, experimenta otra revolución en contra del gobierno elitista que promueve su nuevo líder Getúlio Vargas, de influencias reformistas, pero no demasiado claras. Finalmente, hallándose de regreso para retomar la embajada argentina, estalla la Guerra Civil Española. Asesinan a García Lorca en agosto de 1936 y al mismo tiempo, como representante de México en la Conferencia Interamericana para la Paz, debe asumir la defensa del Código de Paz ya bosquejado en 1933 en la Conferencia de Montevideo, donde no se logró el acuerdo, pero el discurso de Alfonso Reyes y su alegato: "Ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro", había quedado vibrando como promesa y avanzada civilizatoria por parte de México. Para cerrar esta breve memoria, llego a la Conferencia Interamericana en Buenos Aires de 1936 para darle voz a su reflexión pública que excede su ejercicio diplomático para erguirse como la más lúcida visión del tiempo que le tocara vivir. Cito: "Hay la amenaza de una guerra total interior, de una revolución general a todos los pueblos, en que se liquide de una vez el duelo entre las derechas y las izquierdas, entre la antigua sociedad y la nueva sociedad. Esta amenaza parece que circunscribe dentro de sí a todas las demás. Al redactar estas líneas, es lícito considerar la actual lucha intestina que se libra en España como un mero capítulo de esta gran lucha social, según se ve por la forma en que el caso español está afectando la política europea y creando una guardia hostil entre países fascistas y no fascistas". Fin de la cita.
vuelvo a su juventud, a aquel ímpetu primero que sostuvo toda su vida, la de crear veneros de conocimiento, sabiduría y ética, con aquellas primeras lecturas, como la de Chesterton, por ejemplo, de quien acaso tomó la más bella de las utopías. Quien ama el mundo debe procurar reformarlo. Y por fin, y para terminar, aquello que dijo José Emilio Pacheco en septiembre del 2009, donde por rara coincidencia hube de compartir con él la jornada en que nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León le diera el honoris causa, y así escuchar en su discurso de agradecimiento el homenaje a Alfonso Reyes, quien habría dicho, según Pacheco, que finalmente cada persona haga lo que hace de la mejor manera. Sencillez del galardonado, sencillez del poeta, el humanismo en acción. Agradezco mucho tu intervención, Coral, el recorrido por estos tres momentos y plantearnos cómo el humanismo va más allá de las palabras, de las letras, que son al mismo tiempo acción. Muchas gracias y le cedo el espacio a Liliana Weinberg, quien es igualmente ensayista, crítica literaria, editora e investigadora titular del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y es consejera de la Cátedra Alfonso Reyes. Ella abordará el tema Apuntes para la Inteligencia Americana. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por esta invitación y me impresiona cómo se van tejiendo siempre en torno de Reyes, que propició redes, se van tejiendo vínculos, redes, se van enlazando reflexiones. La forma en que abordó Coral estos temas empieza a ligarse con las notas sobre la inteligencia americana que pronunció Reyes precisamente en 1936 en Buenos Aires, claro. En este clima en que el mundo empezaba con amplios nubarrones que lo iban a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Poco antes se había dado el asesinato de Lorca, precisamente. Y además quería también entretejer con otra cosa. Ayer, cuando estaba yo revisando este texto, me tocó escuchar también, invitado por el TEC de Monterrey, a Yuval Harari, este pensador israelí, que dio una imagen ante él, habló de cosas muy interesantes, pero dijo, me sacudió una imagen que él dio desde Israel en el siglo XXI. Dijo Harari que ante el acelerado nuevo escenario que se está viviendo en el mundo, en esta nueva era digital, en esta red de interconexión global que se está planteando, recomendaba Harari que los latinoamericanos deberían ponerse de acuerdo entre sí y lograr sentarse unidos en una mesa de negociaciones para no ser ignorados en el concierto mundial. Es precisamente la imagen de esta mesa, de este banquete al que los latinoamericanos tenemos que llegar, que usó Alfonso Reyes en las notas sobre la inteligencia americana. Cómo llegar como invitados a una mesa para defender nuestro lugar, el lugar de América Latina. Decía Reyes, llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando etapas. Esta imagen de la mesa del banquete europeo, esta preocupación de Reyes por nuestro reconocimiento
por parte del mundo entero, el reconocimiento de lo que ha dado la cultura americana, nuestro derecho a participar en pie de igualdad en el concierto de las naciones, y su defensa de nuestra mayoría de edad intelectual, jurídica, ante el mundo, tiene mucho que ver con el clima de lo que estamos viviendo en estos días. Y si Reyes defendía el lugar de América en el banquete de la civilización, también podríamos pensar en el lugar de las humanidades, en este nuevo acuerdo del conocimiento en el siglo XXI, nuestra exigencia y nuestro derecho a participar en la mesa del conocimiento desde las humanidades y desde los estudios humanísticos. Hay un humanismo basal en Reyes que data de sus primeras lecturas, que madura, como recordó Coral, en el Ateneo de la Juventud, ese humanismo en acto, dijo ella, que se dio en diálogo, en acto y en diálogo que se dio en el Ateneo de la Juventud. Un humanismo basal que irá enriqueciéndose asuntivamente a lo largo de los años con nuevos ingredientes, porque Reyes nunca dio la espalda a la historia. Entonces, lo que quiero defender aquí es este humanismo incluyente, expansivo de Alfonso Reyes, que fue respondiendo a los distintos desafíos que le fue dando su diálogo con la historia, ¿no? La muerte del padre, que se recordará aquí, la Revolución Mexicana, las guerras mundiales, la Guerra Civil Española. No fue, el humanismo de Reyes no fue un humanismo elitista cerrado, sino que se fue abriendo a cada uno de estos desafíos, incluso en obras como Ifigenia Cruel, en 24, se incorpora un elemento muy, muy cercano al existencialismo. Recientemente un ensayista, José Manuel Cuéllar, mostró cómo el existencialismo llega a México y Reyes ya en 24 había en la Ifigenia Cruel planteado el elemento de la libertad de elección, que es una de las bases existencialistas, ya está en la Ifigenia de Reyes, ¿no? Y también en este arco que va del 36 con las notas sobre la inteligencia americana al 42 en la fundación de la revista Cuadernos Americanos, cuando Reyes hará otro de sus muchos alegatos por la paz, por la cultura, o también en la cartilla moral del 44, cuando seguirá insistiendo en la educación moral como base de la cultura. Vemos entonces que en el caso de Reyes no se trata de un humanismo de museo o un humanismo de erudito, sino que es un humanismo cada vez más abarcador, más incluyente, siempre en diálogo con los desafíos de los nuevos tiempos, las demandas de la sociedad, y que prodigiosamente nos sigue dando hasta hoy rumbos y orientaciones. Las notas sobre la inteligencia americana que fueron presentadas en Buenos Aires en el acto de inauguración de la séptima conversación de la Organización de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones entre el 11 y 16 de septiembre de 1936, bajo el lema Las relaciones actuales de las culturas de Europa y América Latina, fue pronto publicada en distintos medios, empezando por la revista Sur, y se ha convertido en uno de los grandes ensayos breves de Reyes, en uno de los ensayos más primorosos, con una aparente carácter, una estructura extraña de notas que parece abierta al fragmento, y sin embargo también es asuntivo, también va remontando las distintas disyuntivas, los distintos problemas que se presentan a la civilización en general, que está al borde de los totalitarismos y que se presentan a América respecto de esa sociedad. Como sucede con muchos otros textos de Reyes que hoy leemos como ensayos,
Estas notas fueron en su origen un discurso de gran intensidad, leído ante un grupo de intelectuales provenientes de Europa, de América, preocupados por el destino del ser humano en los terribles años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un momento de enorme complejidad y pesimismo, cuando el mundo letrado se sentía también puesto ante el juicio público, ¿no? ¿Cuál es el lugar del escritor, cuál es el lugar del letrado ante estos momentos tan difíciles, ¿no? Se trataba de una crisis de todo un modelo civilizatorio. Se preguntaban cuál sería el futuro de la humanidad, algo que, salvando las distancias, es lo que nos pasa hoy. ¿Cuál es el futuro en este momento tan difícil ante una pandemia? ¿Qué será de todos nosotros y cuál será el papel de la inteligencia en este momento tan complicado, ¿no? Reyes logró plantear entonces grandes temas. ¿Cómo retomar por parte de América la estafeta que los intelectuales y los escritores europeos estaban dejando, ¿no? Como portadores de una civilización en crisis? ¿Qué papel le iba a tocar a América? ¿Y qué papel le tocaba además desempeñar a la inteligencia americana en esta situación? Reyes se las tiene que ver con visiones más elitistas, como la de la clásica visión de Julián Benda, que veía que los intelectuales eran clérigos aislados de la realidad, que estaban destinados a preservar los valores del bien, la belleza y la verdad por encima de las conflagraciones políticas, pero también tenía que vérselas en esa misma reunión con posturas como la de los futuristas, la de Marinetti, que coqueteaban peligrosamente con los totalitarismos, con el fascismo, e incluso caían en la tentación de estetizar la guerra, la violencia, ¿no? La muerte incluso, ¿no? Esta era la postura de algunos de los futuristas. Reyes, sin embargo, como respuesta con este estilo cordial que lo caracterizó, planteó un vínculo fuerte entre el intelectual y la cultura, mostrando además la relación de la inteligencia de los grupos intelectuales con la inteligencia de todos, en un juego magistral de palabras en el cual inteligencia designa a unos pocos, pero también designa a todos los que somos portadores de inteligencia. Plantea una serie de disyuntivas, una serie de problemas a que se ven enfrentadas los miembros de la inteligencia en América, y lo interesante es cómo, después de plantear una aparente visión pesimista de las disyuntivas, de los problemas, de los desafíos que hay que enfrentar, él remonta positiva, inclusivamente, y da un panorama positivo, ¿no? Otro elemento interesantísimo que recordaremos siempre de estas notas es que él dice que en América los intelectuales, la inteligencia americana, está siempre avezada al aire de la calle. No, en América las condiciones de producción intelectual no permiten el refugio en la Torre de Marfil o en la Torre Eiffel, como él dice de manera bromista, sino que nuestros intelectuales están en la calle. Entonces, el problema del compromiso, el problema de la relación con el mundo ideal y el mundo de la política, queda para él solucionado porque el intelectual latinoamericano siempre está demandado por muchas tareas y siempre está en la calle, en el aire de los tiempos. Me interesa a mí recordar cómo Reyes permanentemente va a retomar la herencia humanista, su formación humanista, esta idea de que humano soy y nada de lo humano me es ajeno, este amor por la condición humana, esta base del humanismo relacionada con
con la formación clásica, con la lectura, con la educación, que muy bien recordó Coral, pero va a irlos poniendo siempre al día y al aire de la calle, ¿no? A la luz de las nuevas demandas políticas, de las nuevas demandas sociales de que fue testigo, y se adelantó a su vez a las nuevas posturas sobre la relación del intelectual con su sociedad y con la historia, la situación del hombre de letras, la necesidad de elegir, la elección libre, la libertad de elegir, la obligación de elegir, que se convirtieron más tarde en agenda incluso del existencialismo. Él mismo había dicho, recuerdo aquí muy brevemente antes de terminar, dado que estamos comunicados con Monterrey, que en un mensaje que él envió a la hora de la fundación de la Universidad Nuevo León, planteó lo siguiente, en 1933, dijo: "No nos bastaría ya con el viejo humanismo, con el antiguo humanismo, hecho de cultura literaria. No nos bastaría con el que nació del positivismo, hecho de cultura científica. Necesitamos completar el cuadro de urgencias actuales, dando sitio en la nueva universidad a una nueva forma de cultura política". Vean ustedes, un humanismo que no reniega del elemento de la cultura clásica, la base de lectura, la base de educación a partir de la lectura, la formación del ser humano a partir de un modelo clásico, pero tampoco reniega de la ciencia y menos de la política. Esto creo que es un mensaje enorme para nuestros días. Si me tocara escribir unas notas sobre el humanismo en Reyes, yo tomaría, como hizo él, algunos rasgos que tendríamos que tomar en cuenta para repensar el humanismo de Reyes. Primero, la inclusividad, la apertura, la sensibilidad a lo que van demandando los tiempos. La base siempre será el ser humano. El Miguel Ángel que pensaba Coral, esta imagen de Leonardo da Vinci, este ser humano abierto, siempre será el centro, como lo hizo el humanismo. El individuo, a partir del Renacimiento, el humanismo, es el que puede conocer las cosas del cielo y de la tierra. La crítica al irracionalismo, al totalitarismo, es otra de las características de Reyes. La razón como gran modelo de respeto, el diálogo razonado, la conversación, también de base humanista, pero puesta en nuestros días, abierta al mundo actual. La cultura y la historia como base integradora de toda reflexión sobre lo humano. Reyes nunca dejó de tener una visión de la historia, que le pregunta al pasado cosas que necesita el presente, la crítica al materialismo descarnado, la crítica a un cierto marxismo ortodoxo que pensaba que no se podía saltar etapas. Reyes dice que en el tempo americano nos podemos dar el gusto de saltar etapas. Estamos precipitados, estamos acelerados para llegar a tiempo a lo que demanda el diálogo en el mundo, ¿no? Por eso habló del tempo americano. Crítica a los elitismos, la necesidad de enlazar el sector de la inteligencia con la inteligencia americana. Una defensa de la ciencia, este es otro elemento que sí quiero resaltar. Reyes nunca se peleó, como harían algunos humanistas elitistas, con la ciencia. Al contrario, siempre estuvo abierto al conocimiento científico, la curiosidad por la cuestión científica, abierto a la cuestión social, abierto a lo popular, abierto a los nuevos medios, siempre tuvo una enorme curiosidad por la radio, por el cine. No era un humanismo elitista, era un
nuevo humanismo, un humanismo reyesiano que yo llamaría inclusivo, incluyente, asuntivo de todos los elementos que le fue dando la realidad. Y por último, amistad y conversación, dos términos también heredados del viejo humanismo que Reyes supo, como muy pocos intelectuales latinoamericanos, poner al día, darlos como modelo de comprensión, como modelo de conocimiento. Y esto es un poco algunos de los muchos elementos que nos muestran el humanismo, el nuevo y profundo humanismo de Alfonso Reyes. Gracias. Agradezco mucho tu intervención, Liliana, sobre todo porque nos permites pensar a Alfonso Reyes de una manera enormemente actual, enormemente contemporánea. Lo que nos estás proponiendo en estas ideas acerca de su nuevo humanismo, bien podríamos pensar nuestro presente a partir de ellas. Muchas gracias. Abundaremos más al respecto, conversaremos más sobre este tema y vamos a hacer una relación, porque tanto Liliana como Coral nos han remontado a la importancia de este primer Reyes, de este Reyes enormemente humano. O sea, hemos hablado de las humanidades, pero enormemente humano. Vamos a hablar entonces de la oración del 9 de febrero, y para ello le voy a dar la palabra a Javier García Diego, quien haya leído sobre Alfonso Reyes seguramente encontrará una amplísima bibliografía producida por el doctor García Diego, fue presidente del Colegio de México, actualmente es director de la Capilla Alfonsina, es presidente de la Academia Mexicana de Historia, miembro de la Academia de la Lengua y del Colegio Nacional, y también consejero de la cátedra Alfonso Reyes. Muchas gracias y le doy la palabra. Muchas gracias, Maricruz, por esta presentación. Y bueno, yo agradezco enormemente la invitación de la Cátedra TEC, de Ana Laura Santamaría, a participar con Coral Aguirre y con Liliana Weinberg en esta ceremonia, para conmemorar los 22 años de la Cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey. Sin embargo, como ya más o menos se anunció, yo pedí permiso a los organizadores, a Ana Laura, de, por ser febrero, referirme no al humanismo de Reyes, sino referirme a la oración del 9 de febrero. Y sobre todo al contexto histórico en el que se dio la oración del 9 de febrero. Para los mexicanos, el 9 de febrero es el inicio de la Decena Trágica. Para el gobierno y para el ejército mexicanos es el Día de la Lealtad. Curiosa manera de festejar el Día de la Lealtad cuando en realidad el ejército mexicano se estaba levantando en contra del gobierno constituido. Pero en fin, son nuestras maneras de conmemorar la historia. Para los reyistas, el 9 de febrero es una fecha auténticamente central porque es el parteaguas en la biografía de Alfonso Reyes. A partir de ese momento, Alfonso Reyes tomó la muerte de su padre como uno de sus principales motivos, uno de sus principales temas literarios. Ahora, como historiador, quisiera yo recapitular, quisiera yo poner el contexto, ¿sí? ¿Quién era Bernardo Reyes? ¿Por qué murió ese 9 de febrero de 1903? Bueno, como ustedes saben, y sobre todo en Monterrey, Bernardo Reyes era un militar y un gobernante muy exitoso. Aspiraba a heredar el poder de Porfirio Díaz, su competencia estaba en el grupo de los científicos. Finalmente, Porfirio Díaz y Ramón Corral fueron derrotados por la Revolución Mexicana y Bernardo Reyes estaba convencido de que en ausencia de Porfirio Díaz, ido Porfirio Díaz, solamente él podía gobernar este país. Por lo tanto, él veía a Francisco I. Madero como un usurpador, como un usurpador de su movimiento, como un usurpador de su sitio en la historia. Además, lo veía claramente
como un gobernante muy incapaz. Ante eso, Bernardo Reyes organizó una fallida rebelión a finales de 1911 contra el gobierno de Francisco I. Madero. La verdad es que no tuvo una buena estrategia y por lo tanto no tuvo seguidores, no tuvo respuesta. El caso es que Bernardo Reyes se tuvo que entregar solo, ya no tenía acompañante alguno, ante el militar responsable del cuidado de la Plaza de Linares. Por cierto, había sido un empleado suyo, había sido picador de sus caballos. Se le hincó de rodillas y le dijo: váyase a entregar otro lado, general, no se entregue conmigo. Bueno, estamos hablando, y esto es muy importante, de la Navidad de 1911. A partir de ese día, Alfonso Reyes no volvió a tener una Nochebuena feliz. Todas las Nochebuenas le recordaban el inicio de la tragedia de su padre. Esto es importante recordar. Se pasó todo el año de 1912 preso en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Para él fue el peor año de su vida. Reconoció que estaba perdiendo la centralidad, que estaba perdiendo el juicio. Él, que había sido un secretario de guerra muy interesado en moralizar, en modernizar, en profesionalizar al ejército, lo que él vio en aquella prisión no se lo deseaba nadie. Dice que fue sus máximas escenas de abyección. Por ejemplo, algunas visitas conyugales, él veía ahí en los patios de la prisión militar cómo el militar visitado, una vez que terminaba con su mujer, la prostituía con otros soldados presos allí en Santiago Tlatelolco. Fueron los peores meses de su vida. Esto explica que haya organizado una nueva conspiración con Félix Díaz, la que debió estallar precisamente el 9 de febrero de 1913. La conspiración estaba mal organizada, se precipitó su inicio y Bernardo Reyes murió en el asalto al Palacio Nacional. A partir de entonces, esa fecha, esa muerte, va a ser el parteaguas en la biografía y en buena medida en la literatura de Alfonso Reyes. He traído unos pequeños textos que quiero leer para que vean ustedes la importancia, ¿sí?, de la muerte de Bernardo Reyes en su hijo Alfonso. El primero procede de la oración del 9 de febrero y brevemente dice, traigo aquí mis papeles un poquito desorganizados. Dice, refiriéndose a la muerte de su padre el 9 de febrero de 1913: aquí morí yo y volví a nacer. Y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, o en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. Alfonso Reyes, oración del 9 de febrero. Déjenme citar otro texto que tiene que ver con lo mismo. Este viene de su diario, las páginas escritas precisamente para 1913. Dice: cuando vi caer a aquel Atlas, creí que se derrumbaría el mundo. Hay desde entonces una ruina en mi corazón. Desde entonces, Alfonso Reyes buscó redimir al padre a través de su literatura. No quería que prevaleciera entre los mexicanos la idea de un militar golpista. Por lo tanto, Alfonso Reyes sublimó la imagen del padre a través de sus letras. Esto no quiere decir que tuviera una visión solamente reivindicativa, una idea ingenua de su padre. No, lo consideraba sí un militar culto, un gobernante probo y eficiente, pero también reconocía que era un hombre que se había desviado en el último instante. Esta es constantemente la palabra que usa Alfonso Reyes. En otras palabras, su padre en los últimos años no entendió los cambios de la historia. Y esto es lo peor que le puede pasar a un político, perder los tiempos históricos, ¿sí? No se dio cuenta Bernardo Reyes que él era un hombre del porfiriato y que el porfiriato ya había terminado. Déjenme ahora leerles esto que habla del desvío del último instante. Dice Alfonso Reyes, otra vez en la oración del 9 de febrero: a
ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. O sea, el error que cometió un solo segundo de la vida de Bernardo Reyes acabó con todo su prestigio previo. Ahora bien, la muerte de Bernardo Reyes no solamente fue trágica, y esto es lo más importante a mi modo de ver. Tenía otros elementos, tenía otros ingredientes, y vuelvo a citar para que vean ustedes a qué me refiero. Dice ahora Alfonso Reyes, claro está, oración del 9 de febrero. Mi natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido aquella muerte en medio de circunstancias singulares, singularmente patéticas y sangrientas, que no solo interesaban a una familia, sino a todo un pueblo. ¿A qué circunstancias se está refiriendo Alfonso Reyes? Bueno, en buena medida, a que su hermano Alfonso, muy metido en la política de su padre, en lugar de apaciguarlo, como debía haber hecho cualquier hijo, lo azuzó para que se rebelara contra Madero. Esto es especialmente grave para Alfonso Reyes, pero hay algo más que explica el dolor que le produjo la muerte de su padre aquel 9 de febrero. Algo más grave incluso que ese azuzamiento de parte de Rodolfo, y consiste en lo que sigue. Estando preso su padre en 1912, se acercaron a Alfonso Reyes en representación del presidente Madero, Alberto J. Pani y Martín Luis Guzmán, para ofrecerle, a nombre del presidente, repito, que si él convencía a su padre de que abandonara la política, al día siguiente sería liberado y enviado fuera del país. Alfonso Reyes no quiso intervenir. No quiso ni siquiera tener una entrevista con su padre. Fue cobarde. No hay otra manera de explicarlo. Déjenme describirlo en sus propias palabras. Esta es una carta que le escribe a Martín Luis Guzmán recordándole ello. Se le escribe el 17 de mayo de 1930. Lo señalo porque estaba en ese momento redactando la oración del 9 de febrero. La oración del 9 de febrero se redactó entre febrero y agosto de 1930. En mayo, Alfonso Reyes, se ve que estaba recordando algunos hechos, le escribe a Martín Luis Guzmán y le dice: pero volvamos a nuestro asunto y lleguemos a los días de Santiago Tlatelolco, donde estaba su padre, y la prisión militar de mi padre. Yo era muy niño, era el poeta, el soñador de la casa, de quien se hacía poco caso para las cosas de hombres. Y usted sabe bien, le dice a Martín Luis, usted mismo fue el intermediario de cierto mensaje que, venido de más alto, del presidente, y a través de Alberto Pani, me ofrecía la libertad de mi padre a cambio de mi palabra para que él, sobre que él se alejaría y se abstendría de la vida pública, ¿sí? Que mis tímidas insinuaciones no servían de nada, y que así tuve la inmensa desgracia de perder lo que con unos pocos más años y un poco más de experiencia y más grosería de espíritu hubiera podido salvar. Alfonso Reyes reconoce que él pudo haber evitado la muerte de su padre, ¿sí? De haber tenido el valor de hablar con él. Lo dice también en otro momento. Ahora estoy citando su libro Parentalia, Charlas de la Siesta. Y dice, yo bien hubiera querido, y mi ternura se atrevió a sugerírselo, verlo consagrado a escribir sus memorias cuando regresó de Europa, en vez de verlo intervenir a destiempo, anacrónicamente, en los últimos acontecimientos que lo condujeron a un fin trágico. Pero era difícil que prevaleciera el deseo de un muchacho sin experiencia
para colmo, picado de la araña y que vivía siempre en las nubes. Fíjense nada más qué interesante. Sobre las incitaciones de otras personas mayores, es una referencia obvia a su hermano Rodolfo, que después se han arrepentido al punto de negar su responsabilidad en aquella funesta ocasión. Esto es lo que hace verdaderamente trágica la muerte del padre de Alfonso Reyes. Este dolor hizo que Alfonso Reyes saliera de México hacia Europa, aceptó un puesto diplomático, lo cual fue visto por algunos miembros de la familia, y en particular por su hermano Rodolfo, como una traición. Pero decía yo que él estaba sublimando la muerte de su padre a través de las letras. Y en 1924 publicó La Ifigenia Cruel. Ya hicieron referencia a ella tanto Coral como Liliana. No voy aquí a hacer el resumen del mito de Ifigenia. Me encantaría hacerlo, pero creo que no contamos con el tiempo. Lo único importante es que en el mito original, Ifigenia regresa a Micenas, ¿sí?, porque la lleva su hermano Orestes, pero regresa a un lugar donde su madre había asesinado a su padre y donde su hermano Orestes había asesinado a su madre. No quiero decir que la familia Reyes tuviera estas experiencias, pero Alfonso Reyes no quería regresar a ese México donde había muerto su padre y decidió deslindarse de ese destino familiar, decidió asumir el futuro de manera propia, y esto es lo más relevante de ese maravilloso texto que se llama Ifigenia. En respuesta a Ifigenia, publicada en 1924, su hermano Rodolfo escribió en 1929, hay que ver las fechas, unas memorias políticas en las que se exculpaba, en las que él realmente no asumía ninguna responsabilidad en la muerte del padre. 1929. Al año siguiente, ¿sí?, Alfonso hace constancia de haber recibido el libro y dice, qué bueno, será la catarsis de mi hermano, pero yo tengo otra visión. Y meses después se pone a escribir la oración del 9 de febrero. Entre febrero y agosto de 1930, meses después de que había publicado su hermano sus memorias. Y dos años después, en 1932, porque Alfonso Reyes trató de rescatar la figura del padre tanto en prosa como en verso, lo hizo además en otros textos a los cuales no he hecho referencia ahora, como Mi óbolo a Caronte, pero en 1932 publicó en soneto, ¿sí?, lo que realmente había escrito dos años antes en la oración del 9 de febrero. Ese soneto es, claro está, déjenme ver, la versión poética de la oración del 9 de febrero. Quiero señalar que fue escrita la noche de Navidad de 1932. Las Navidades eran fechas tristes para Alfonso Reyes. El soneto es de todos conocidos, pero van a ver ustedes qué exactitud histórica y qué manera de plantear el asunto. Dice así. Se llama 9 de febrero de 1913. No soy un buen lector de poesía, desgraciadamente, haré mi mejor esfuerzo. ¿En qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? ¿A dónde estás, varón de siete llagas? Siete llagas porque tenía siete heridas. Sangre manando en la mitad del día. Febrero de Caín, esto es lo más duro. ¿Quién le puede decir a su hermano Caín? Febrero de Caín y de metralla humean los cadáveres en pila. Así estaba el zócalo ese día del asalto a Palacio. Los estribos y riendas olvidadas, hay testimonios de que no tenía bien preparado al caballo. Y Cristo militar, te nos morías. Cristo militar porque tenía una herida que le había atravesado la mano derecha en la batalla de Villa de Unión 1880, y entonces se le había hecho como un estigma, por eso Alfonso Reyes se refería a su padre como el Cristo militar. Y viene lo último. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto, y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo
en mí te salvo. Ahí está el compromiso de redimirlo literariamente. Es porque en mí te llevo, en mí te salvo. Y me hago adelantar como empellones en el afán de poseerte tanto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Javier, por recordarnos la importancia de la muerte del padre para Alfonso Reyes, pero cómo va más allá de un asunto netamente personal y que nos permitirá también reflexionar y dar pie a este diálogo. Bueno, pues estupendo los temas que tocan y que finalmente nos permiten hablar de reflexionar sobre qué es el humanismo, qué son las humanidades, la relevancia de Alfonso Reyes, de las letras de Alfonso Reyes, pero también de la figura de Alfonso Reyes, ¿no? O sea, de lo que él representa para las letras latinoamericanas. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta que nos enviaron a través de la transmisión por Facebook, porque me parece que es una muy buena manera de plantear algo que de una u otra forma los tres han tocado. Y Liliana hablaba de, recordaba la imagen de una mesa, del banquete al cual se que convoca Alfonso Reyes. Entonces, ¿cuál podría ser hoy en día esa mesa en la que Latinoamérica quisiera contribuir con su mirada? O sea, en este caso, ¿cuál sería el papel de Latinoamérica? ¿Quiénes serían los comensales? ¿Cuál sería la conversación? ¿Qué nos diría Alfonso Reyes hoy a partir de este pensamiento que los tres han hablado? En el caso de Javier, que nos recuerda de qué manera lo personal está siempre presente y no podemos desligar las historias personales de la gran historia, o de lo que nos recordaba Coral en cuanto a cómo el humanismo es no solamente ser humanista, sino en estar en las humanidades, actuar en las humanidades. O todo este listado tan provocador que nos da Liliana acerca de la amplitud, la apertura, la inclusión, la conversación, el diálogo siempre presente. Entonces, no sé quién desee comenzar, tomar la palabra en esta pregunta de sobre la mesa, el banquete, los comensales, la conversación. Supongo que me toca a mí contestar porque fui yo la que puse la mesa al respecto. Pero yo pienso que siguiendo la sensibilidad, la inteligencia de Reyes, en esta mesa habría que defender el papel de unas nuevas humanidades abiertas al conocimiento, a la ciencia, a la alta política, y con una idea de futuro que siempre Reyes defendió también. Él habló muchas veces de la utopía, pero también muchas veces del futuro. Y lo interesante, lo que quise también señalar, es cómo un pensador de otras regiones del globo, en un momento aparentemente tan distinto al que vivió Reyes, muestra muchas coincidencias, ¿no? En los momentos de crisis, América se tiene que hacer presente y las humanidades se tienen que hacer presentes con lo que tenemos para decir, exigiendo, él lo dice incluso jurídicamente, nuestra mayoría de edad, nuestra capacidad de representar a buena parte de la humanidad,
planteando lo que tenemos para aportar y nuestro derecho también a negociar y exigir, ¿no? Y sobre todo exigir una mirada amplia, ancha, la total circunferencia de Reyes que tanto, que en este poema maravilloso le dedicó Borges, ¿no? Tú eres la total circunferencia. Bueno, un momento en que el mundo debe asumir su total circunferencia y pensar, tomar la estafeta de generosidad, de compromiso con la historia, de compromiso con el ser humano que nos enseñó Reyes. Sí, en ese sentido yo quisiera agregar a la palabra de Liliana que en esta circunferencia, en la totalidad de esta circunferencia, tendría que haber muchas más mujeres. Pienso que la cuestión de la voz femenina, del discurso femenino, de las necesidades que nosotras tenemos en cuanto a ser interlocutoras válidas de cualquier propuesta y de esa mesa, ahí tendríamos que estar. Esa mesa tiene que ser con paridad, ¿no? Debieran estar representadas mujeres y hombres por igual, y pienso así que debiera estar en América Latina en una zona que pudiera reunir todos los caminos, todos los senderos. No se me ocurre dónde, estoy inventando, como se darán cuenta. Bueno, muchas mujeres, un lugar que reúna el norte y el sur, ¿no? Estos dos grandes países que estamos representando aquí, incluso en esta mesa, México y Argentina, ¿cómo pudieran ser lo suficientemente benevolentes para reunir el resto y abarcar la totalidad de voces latinoamericanas? Por el momento lo único que se me ocurre, vamos a seguir pensando. Muchas gracias Coral, porque además pienso que aun cuando nos separan pues muchísimas décadas, estamos hablando que solamente de su fallecimiento en 1959, estamos hablando de prácticamente medio siglo desde su fallecimiento, y sin embargo, a su manera, Alfonso Reyes, a través de su abundantísima prosa epistolar, mantuvo largas conversaciones epistolares. Tú has trabajado a Nieves Gonet, pero también se ha trabajado mucho la correspondencia con Victorio Campo o con Gabriela Mistral, ¿no? O sea, estamos hablando cómo hay también una conversación con estas pensadoras, estas escritoras, un reconocimiento de pares también con las mujeres de su época. Entonces, en esta mesa y en este banquete no había la mesa de las señoras y la mesa de los varones, sino en su diálogo y en sus conversaciones, Reyes también está invitando a las autoras, ¿no? Con las cuales también incluye otros tópicos e incluye otro tipo de conversación. En este sentido, Javier, a mí me gustaría que nos hablaras un poco más sobre algo que también en otros momentos te has referido a esto, ¿no? Por un lado, el dolor que siente Alfonso Reyes, no solamente por la muerte de su padre, las circunstancias de su padre y cómo la muerte y los últimos minutos parecerían dar al traste a la paradoja de un militar humanista, como lo era Bernardo Reyes. Pero también al mismo tiempo, el conflicto que tiene con la figura de su hermano, pero un hermano al que nunca abandona y a cuyos sobrinos también acoge, y en donde hay también una relación en donde podríamos ver en su propia vida esta perspectiva humanista de brazos abiertos. ¿O cómo lo ves? Platícanos un poco más acerca de qué forma Reyes en su vida personal y en estos dolores tan íntimos que se trasladan a su escritura está en caminos de ida y vuelta.
Bueno, el problema es que yo soy historiador y los historiadores pues tenemos que enfrentarnos a lo particular, a lo concreto, con fuentes que no necesariamente son las fuentes literarias. Alguien mencionó a Fue Coral, a José Emilio Pacheco, y José Emilio Pacheco habla también de algunas fuentes que él llama las fuentes sinceras y las fuentes no sinceras. Y las fuentes sinceras son las cartas, las memorias, los diarios. Y en ese sentido, tenemos dos Alfonso Reyes. Por ejemplo, él literariamente asumió la responsabilidad de reivindicar a su padre. Y constantemente dice, mi padre pudo haber sido un escritor, tenía una gran cultura literaria, tenía una afición por el arte que solamente la responsabilidad pública lo pudo distraer. Eso en cuanto a letras publicadas. Si uno ve la correspondencia con sus amigos de confianza, como con Julio Torri, sobre todo con Pedro Enrique Sureña, la visión del padre es otra totalmente. Él le dice a Pedro Enrique Sureña varias veces, a mi padre no le gusta que yo sea escritor. Le dice, mi padre no le gusta mi poesía. Le gusta la de Juan de Dios Pesa, que le parece un insulto a Alfonso Reyes. Le dice, no se puede discutir con él porque habla de cosas que no conoce y que no ha leído. Eso por un lado. Luego, respecto al hermano, también. O sea, nunca lo abandona porque se dejaron de ver. Cuando Alfonso Reyes deja España, su hermano lo acompaña al puerto de Santander. No saben si se van a volver a ver. Se vuelven a ver cerca de más de 20 años después, cuando Rodolfo vino en 1947 a un asunto testamentario aquí a Ciudad de México, y el encuentro fue muy desafortunado, muy desafortunado. Al sobrino, yo creo que esta es la principal tragedia de Rodolfo, no que su hermano asumiera un puesto para el gobierno mexicano, sino que su hijo lo hiciera. En ese momento lo dejó mudo, ya no pudo reclamarle nada a Alfonso si su propio hijo había aceptado un empleo diplomático con el gobierno mexicano. En algún momento el hijo quiso pues retomar su origen mexicano, abandonar España, venir a México y trabajar en el servicio diplomático. Alfonso Reyes lo ayudó. No, Bernardo Reyes. Después de tu pregunta, Maricruz, es lo que sigue. Hay que... No sé si sigo al aire porque dice que mi internet está fallando. Bueno, voy a continuar. Muy brevemente. Hay que tomar en cuenta que Alfonso Reyes tomó esa actitud muy a contrapelo de sus tiempos. Él fue un gran... las literaturas clásicas, de la literatura española, de la literatura francesa clásica y moderna, en fin, en un momento en el que en el país predominaba el nacionalismo cultural. Y de hecho le reclamaron muy fuerte que no atendiera temas mexicanos. Segundo, era muy difícil para él abogar por el humanismo en un momento en donde en México imperaba la violencia. Es el México posrevolucionario. Y ya para concluir con el tema de América Latina, cuando Alfonso Reyes va a Argentina, tanto la primera como la segunda, a ver, creo que estamos teniendo problemas con... presenta a la política exterior. Sí, estamos teniendo problemas con ¿sí? la comunicación de Javier. Sí, sigue y para terminar con tu intervención. Nos quedamos en de qué manera va a contrapelo Alfonso Reyes con el nacionalismo cultural, a contrapelo con la violencia del México posrevolucionario. El nacionalismo cultural y el humanismo. La violencia. Y luego cuando llega a Sudamérica,
la política exterior de México es muy rechazada. Muy rechazada en la primera embajada por la guerra cristera, 1936-37, es rechazada por el apoyo de la política de Cárdenas y de Alfonso Reyes, en particular a la guerra civil española. Tiene grandes conflictos con el canciller Saavedra Lamas. Entonces, hay que ver esta propuesta americanista. Era una propuesta que estaba con muchas dificultades diplomáticas. Y eso es lo que yo quisiera decir en este momento. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando entonces esta actividad, una actividad digna del aniversario de nuestra cátedra, Alfonso Reyes, y invoco a una de las ideas que propuso Coral cuando habla acerca de este interés de Alfonso Reyes por crear veneros de conocimiento, veneros de sabiduría, pero también desde una ética, y que en ese sentido, y aludiendo a este texto que menciona Liliana y que de alguna manera toca en su última intervención Javier, esta idea de ir a contracorriente en un momento en donde el elitismo cultural, en donde la estetización, la forma estética estaba por encima incluso de otro tipo de ideas de la popularización de la cultura, de la tematización del arte. O sea, Alfonso Reyes abraza de una manera mucho más amplia manifestaciones culturales. Hay una curiosidad, es un hombre curioso. Ah, es un hombre que voltea a ver hacia muchas partes y que de ahí permite hacer todo este tipo de conexiones y le permite abarcar y ser interesante para distintas culturas porque está conectando puntos desde distintos lugares. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de ética humanística estaría proponiendo el pensamiento alfonsino, el pensamiento de Alfonso Reyes? O bien, ¿con qué ojos, de qué manera nos acercamos hoy, con qué preguntas nos podemos acercar hoy a los textos, a la literatura, a la figura de Alfonso Reyes? Y con esto cerraríamos nuestra charla de hoy. Bueno, yo mantendría el recuerdo de esta imagen tan fuerte de la muerte del padre, que es ese momento en que la historia toca a un individuo de manera descarnada, ¿no? Y a partir de allí, la opción moral que elige Reyes y este desafío para él de lograr hacer desde la construcción de instituciones culturales, el fomento a la lectura, a la educación, una formación moral del ser humano y otra forma de hacer política que no sea las armas. Contra la idea de las armas, la idea de las letras, como decía Don Quijote, ¿no? El discurso de las armas y las letras. Y esta opción por lo moral, por encima de las distintas posturas políticas, la formación moral que es tan antigua como el Ariel de Rodó, que de algún modo les enseñó a los jovencitos del Ateneo a un desafío de autoconstrucción intelectual, construcción de un ser moral a través del alimento de la lectura y la cultura y el arte. Pensar en la moral creo que es una de las mayores enseñanzas que nos ha dejado Reyes. La ética, pienso yo, que será una de las formas de salvarnos como seres humanos en este momento tan difícil, ¿no? La ética, la búsqueda de la verdad por sobre las banderías políticas, sobre las luchas, etcétera, ¿no?
Muchas gracias, Liliana. Coral, Javier. Enciende tu micrófono, Coral. Sí, gracias. Yo, siguiendo un poco lo que dice Liliana, ¿con qué me quedaría de Reyes con el diálogo? Con el diálogo que él propone a diestra y a siniestra, a través de su correo de Monterrey, a través de todas las revistas que propuso o con las que contribuyó, o que creó en el Río de la Plata, o que fomentó entre la muchachada, como decía él, refiriéndose a los jóvenes poetas e intelectuales de mi país, con el diálogo, ese diálogo que estableció permanentemente con peruanos, con venezolanos, con Caninzano, con todo el mundo, con todos aquellos que fueron cerca o más lejos sus amigos, a través de las correspondencias y a través del mismo proceder editorial y de revistas y de comunicaciones y de correos y de todo lo que hizo el diálogo. El diálogo que también, tienes razón, fue con mujeres, diálogo que se dio con Zambrano, con María Zambrano, con Gabriela Mistral, como dijiste, como tú misma señalaste, con Victoria Ocampo, con otras mujeres. Sin embargo, el diálogo poderoso fue con los hombres. Ahí tengo que insistir en eso. El diálogo poderoso fue con los hombres y las mujeres establecieron con él senderos de encuentro más personales, más jocosos, si se quiere, y no con, fundamentalmente con Gabriela Mistral hubo un acuerdo de París. Ahí es donde yo veo la paridad entre hombre y mujer y el diálogo como el que estoy diciendo. Yo me quedaría con el diálogo. Muy bien. Y cerramos contigo, Javier. Bueno, yo no creo que pueda aportar más a lo que se ha dicho. Las conclusiones de Liliana y de Coral yo las suscribo absolutamente. Voy a tratar de sintetizar. Para mí hay dos cosas vigentes hoy en día de Alfonso Reyes. Bueno, hay muchas, pero yo destacaría dos en este momento y en este país sobre todo. Uno, Alfonso Reyes nunca creyó en la verdad única. Siempre pensó que entre todos sabíamos más. Hablaba de los vasos comunicantes. Alfonso Reyes hubiera estado muy preocupado de estas voces únicas que ahora tenemos. Segundo, el nacionalismo. Alfonso Reyes era un hombre que abogó siempre por el universalismo. No le hubieran gustado estas posturas en donde se dice que la política exterior es realmente política interior. Alfonso Reyes siempre dijo que se podía ser provechosamente mexicano siendo generosamente universal. Y yo creo que más que nunca en este momento tenemos que ser universales porque los nacionalismos generan muchos problemas. Y bueno, yo sí coincido con Coral, no podemos ver a Alfonso Reyes como un hombre ni remotamente perfecto. En buena medida eran problema de sus tiempos, no necesariamente de él, prácticamente todos los escritores, pero sin lugar a dudas su relación con las mujeres a mí no me deja satisfecho. Es una cosa que no me gusta de don Alfonso, tanto con las escritoras como con las que no eran escritoras. Es algo en lo que Alfonso Reyes quedó en deuda, en eso y en otras cosas. Pero yo destacaría hoy en día el universalismo y el diálogo que dijeron, el diálogo, la plática, la negociación. Era un gran diplomático, un gran negociador, extraordinario negociador. Eso es lo que nos propone Alfonso Reyes para estos momentos del país. Bien, entonces cierro con la idea con la que comenzamos, la sugerencia de Liliana: Alfonso Reyes, humano, demasiado humano, en el que la ética y la moral, la diversidad, la inclusión, el diálogo
y las puertas abiertas a los amigos, al mundo, a las naciones, y sin dejar de ver lo nuestro, sin dejar de ver lo propio, diría él, son parte de las ideas de un Alfonso Reyes que sigue vigente, que sigue hablándonos hoy, y cuya figura, cuyas letras, cuyo pensamiento, todos los que hoy fuimos convocados, estamos invitados a regresar una y otra vez. Muchísimas gracias en nombre de la Cátedra Alfonso Reyes. Les agradezco, agradezco a esta mesa de lujo, a nuestros invitados de hoy, a Coral Aguirre, a Liliana Weinberg y a Javier García Diego. Y qué manera más celebratoria, no solamente por convocar a la figura de Reyes, sino por recordar cuál es la vocación de la cátedra que lleva su nombre. Muchas gracias, muy buenas noches, y te doy la palabra del cierre, Ana Laura. Muchísimas gracias, Maricruz, ha sido una mesa magnífica. Yo me quedo con esta imagen de la mesa, justamente, de una mesa encarnada en América Latina, pero abierta al mundo. Una mesa llena de libros, llena de cartas, una mesa en la que se entrecruza el sur de América y el norte de América, pero que va más allá del mero continente americano, y sobre todo una mesa abierta al futuro en la conversación. Y ahora hemos querido este semestre de la Cátedra Alfonso Reyes dedicarlo al humanismo y a las nuevas formas de humanismo frente a los desafíos del planeta que nos obligan a relacionarnos de una manera diferente con todas las especies, con los más desfavorecidos y con la forma misma en la que habitamos el planeta. Y ahí el espíritu abierto, plural, universal de Alfonso Reyes nos dará el impulso. Muchísimas gracias por esta mesa deliciosa. Creo que hemos tenido una celebración magnífica, desde las condiciones que nos lo permiten la pandemia y las heladas de Monterrey. Ha sido muy cálida y un abrazo para los cuatro. Muchísimas gracias, Maricruz, Javier, Coral y Liliana. Y los esperamos en otro evento de la Cátedra Alfonso Reyes.